Ana González es una luchadora nata. A los 9 años sufrió poliomielitis y desde esa temprana edad tuvo que luchar con todas sus fuerzas para vencer a dicha enfermedad. Algo que logró y que le permitió hacer su vida normal durante años. Pero a veces la vida juega malas pasadas y ya de adulta la enfermedad que logró vencer de niña le ha pasado factura, hasta el punto de tener que moverse en silla de ruedas y de no poder salir de la cama de manera asidua. Aún así, y teniendo que vencer muchos obstáculos cada día, Ana se aferra a sus ganas de vivir y de luchar, no solo en pro de ella misma, sino de aquellas personas que no son visibles y que no logran que su voz se escuche. Las denominadas enfermedades raras son su bandera y el poder ayudar a personas que se encuentren con los mismos problemas que ella es el principal motor de esta mujer luchadora, que no se rinde y que cada día saca su mejor sonrisa a la calle en el caso de poder salir. Bueno, Ana, queremos conocerte un poquito mejor, así que cuéntanos quién eres. Bueno, pues yo soy Ana González Álvarez, pertenezco al Centro de Referencia Andaluz de Enfermedades Raras, pertenezco a Red de Padres y Madres Solidarios y pertenezco a la Asociación de Polio y Pospolio. Entonces, bueno, estoy en todos sitios. Me presento, pues hoy vengo eso, como la mujer es cuidadora y enferma. Ana, cuéntanos cuál es tu situación para estar en la silla de ruedas en la que te encuentras. Bueno, mi situación personal, yo siempre me gusta hablar de, en general, porque me gusta poner mi voz en la voz de quien no puede hablar ni puede salir a reivindicar sus derechos. Entonces, me cuesta mucho hablar sobre mí. Voy a hablarlo en general porque casi todos tenemos la misma problemática. Las personas con una enfermedad rara son neurodegenerativas, progresivas y mortales. Entonces es una situación en la que te conformas con que hoy a ver cómo me levanto hoy, a ver cómo me encuentro la vida hoy y con las ganas que tengo de vivir o me permiten. Ana, ¿cómo es tu día a día? Mi día a día son muchas horas en la cama porque yo tengo mucho dolor, parches de morfina, que es lo que nos dan porque no hay medicamentos específicos, sino que nos dan pues, los medicamentos huérfanos si hay un diagnóstico. No todo el mundo está diagnosticado. Como sabes, en España somos 3,5 millones de personas afectadas con enfermedades raras y niños el 80%. Entonces, bueno, convivir con el dolor, convivir con las barreras, convivir con la desatención, convivir con que nuestras administraciones nos dan la espalda, convivir con que las limitaciones, las que tienes y las que te ponen, y convivir con la invisibilidad, porque lo que se suele ver es cuando sales, te pintas tu sonrisa, le echas ganas a la vida para poner tu voz, pero son muchas horas tumbado en una cama con muchísimo dolor. Entonces, bueno, eso es lo que no se ve. Y no lo hablo por mí, ya te digo que me gusta sacar y poner voz tanto a los niños como a los mayores y las personas cuidadoras. Que ahí las mujeres, si las personas que tenemos una enfermedad, normalmente la familia, como no trabaja, tú te quedas con mamá. Como no trabaja, tú te quedas con... Y no se dan cuenta de que como no trabaja, es un rol que nos ponen a las mujeres, que no puede hacer nada, pero hay cosas que te las adjudican directamente, porque como no haces nada, pues cuidas de los niños. Si el niño o la niña es afectado por una enfermedad rara, las madres pelean por ello. Muchos padres se divorcian porque no pueden, no soportan. Las mujeres sí soportan y sí toleran, no todos, pero hay muchísimos casos, tanto de mujeres enfermas que se divorcian porque no, la pareja no admite, como madres que hacen la labor de madre y padre porque los padres no pueden con esa situación.
Y los problemas con los que te encuentras, porque la frase más común es, uy, pues si tenéis toda la ayuda del mundo. Bien sabes que 8 meses y medio para conseguir una silla de ruedas, hay quien no la ha conseguido. Entonces, esa ayuda, ¿dónde están? Esa vivienda que no puedes entrar a tu casa, que no puedes salir de tu casa, que dependes de, porque no hay un plan de vivienda específico, aunque suena muy bonito. Si te vas a las publicaciones que hay, pues nuestro ayuntamiento publicó 50 viviendas, ahora son 80, pero siguen sin haber adjudicado ninguna. Entonces, a la práctica es muy, muy, muy... Nuestros niños no tienen, nuestros niños y nuestros mayores, pero en este caso nuestros niños, incluso teniendo medicamentos específicos para esa enfermedad, nuestra administración no se los proporciona. El medicamento huérfano, como creo que bien sabéis, pero nos gusta aclarar que es cuando una persona no tiene solución ni hay un medicamento específico, pues da igual. Lo único que dice es que para este síntoma, o sea, para este síndrome, esta enfermedad, o sea, este medicamento, no requiere ni que vaya bien ni que vaya mal, sino que ese medicamento se le debe como obligación dar a esa persona o a ese niño. Tenemos niños que primero no les informan a los padres de que ese medicamento existe, se informan los padres. El ejemplo de nuestra madre, que no le voy a poner nombre, pero que todos sabemos que tenía que estar hoy aquí y no puede estar por la situación, por que no... Y por la lucha que tiene continua, se entera de que hay una medicación específica para su hijo, no se lo dan, y a base de juicios y denuncias con la administración, nuestro presidente del PAPEL, que está aquí en Córdoba, de Andalucía, no le proporciona ese medicamento al niño. Entonces, yo no sé si es que soy muy cruda, muy realista, o porque no es pesimismo, es realidad. Nos dejan morirnos sin atendernos. Es que no es otra. Te lo digo con una sonrisa porque es así. Porque no es para dar lástima, no es para dar... Siempre decimos lo mismo, no queremos caridad, queremos derechos. Y derechos reales. Entonces no se puede permitir, y eso la sociedad lo tiene que saber. Yo siempre digo lo mismo, ponte en el lugar de una madre, de un padre, que sabe que su hijo se muere, porque es que se muere, y que no le den una medicación. Fíjate, que ya no piden ni que te cure, porque sabes que los milagros tampoco existen, pero pidas que con que se atenúe un poquito o se medio mantenga, con eso ya nos dan la vida, porque mientras tanto se puede investigar y queda la esperanza, nos quitan hasta eso. Hasta la esperanza de vivir. ¿Con qué ganas te levantas cada día? ¿Con qué esperanza? Siempre tengo que pintarme la sonrisa. Ya no por mí. No tengo ganas de pintármela, pero por los que me rodean. No se lo merecen porque hacen la labor que nuestras administraciones no nos dan. Nuestros cuidadoras, las personas cuidadoras, nos atienden las 24 horas. No son reconocidas. No tienen derecho a caer malos, que brigan con nosotros, mueven peso, no tienen derecho a ponerse psicológicamente, pues están, imagínate la situación de estar con una persona que, oye, que la sonrisa que se pinta es muy bonita, pero que luego la mala leche la pagas con quien tienes al lado y te tapa la cabeza y dices, ni escucharme, no quiero ver a nadie, y eso lo padece la persona que está. Pues mira, mi papel como mujer ha sido luchar. Yo me dio polio de pequeña, poliomielitis, con 9 meses, con 18 años, vencí la enfermedad, vencida, que tiré, tuve una bota de hierro, las tiré, me sentí triunfadora, he trabajado, he estado en un centro de rehabilitación muchísimos años, tratando a personas que lo necesitaban, que me da alegría, porque me ven por la calle y todavía se acuerdan de mi nombre y me dan 2 besos con mucha alegría. Pienso que eso es algo bueno. He tenido 2 hijos, vivía en un tercero sin ascensor, yo cogía mi carrito, mis compras, los niños, o sea, yo había vencido, yo era una triunfadora, era una súper mujer. Nunca, vamos, ni coger baja para preparación al parto, o sea, fíjate la lucha, la entereza. Claro, con el tiempo me ha pasado factura y llevo pues perdiendo la movilidad,
El dolor cada vez es más fuerte, los parches cada vez son más altos, no te atienden, no nos derivan a los centros de referencia. Llevo ya 3 años, hablo por mí, pero que no soy yo, que somos todas las personas, que no conozco todavía a nadie que haya dicho nuestra sanidad, también que se supone que está, que diga, tienes derecho a que te vean en un centro de referencia específico de tu enfermedad, allí va. No, aquí se limitan a no darte un diagnóstico porque no nos dan el diagnóstico, sabiendo lo que tenemos, porque lo sabemos. Pero claro, si no hay un diagnóstico reconocido, ya no hay un protocolo al que actuar. Ya no puedes tener derecho. Y siempre lo decimos, nuestra administración trabaja todavía, la Junta de Andalucía, con el CIE9. No vamos por el CIE9, vamos por el CIE10. Entonces, meter un síndrome, una enfermedad rara, el nombre de una enfermedad rara. Claro, en la página web de la Junta de Andalucía sí está el 10, pero los médicos no trabajan con ella, los médicos trabajan todavía con el 9. Entonces, muchísimas enfermedades no existen. 3 años llevo para que me manden al centro de referencia que está en Barcelona, en la Guzmán de Barcelona, luchando porque desde Red de Padres Solidarios, como bien sabes, nos conoces, cuando flaquean las fuerzas, tenemos a quien viene empujando con el carro y dice no tiras la toalla y te dan esa fuerza que te falta. 3 años, cuando un neurólogo te dice que te vean en el centro de referencia, cuando una neurocirujana te dice que te vean en el centro de referencia, que hay altas posibilidades de síndrome postpolio. Eso es por escrito. Que bien, como bien sabes, nosotros hablamos con los papeles y con que no con pruebas, efectivamente, para que no sea. Y solicitado por escrito a Reina Sofía, por registro, te dicen que tu profesional que te tiene que mandar, tu profesional te manda, todavía no te. No, pero te mandan de un lado a otro, de un lado a otro. Pero a la Guzmán todavía no hemos ido. Yo he estado por tirar la toalla ya muchas veces, pero tengo quien me dice no. Y ya no por mí. Yo casi que, por mí ya no, por mí a lo mejor no se puede hacer ya nada, pero mi lucha no es por mí, mi lucha es por los que vienen detrás, por los que vienen detrás, que tengan su rehabilitación diaria, que no nos pueden condenar a morir en una cama por no darnos una rehabilitación, que no pueden prolongar, acelerar nuestro deterioro en 20 y en 30 años. Eso se puede solucionar y no lo hacen. Para mí el futuro es esta tarde. A ver si esta tarde tengo fuerza y puedo salir a pelarme, que no creo, porque ya saliendo por la mañana yo ya no puedo salir 2 veces al día de casa. Entonces, mi futuro no, yo no tengo expectativas a más de un día. Es que no lo veo, porque como no sé cómo me voy a levantar. Claro, claro. La familia, a ver, los hijos tienen su vida. Mi hija se va ahora a Alemania, por ejemplo, a trabajar. Mi hijo se está preparando sus oposiciones. Yo no puedo limitarle la vida por mí. Ni puedo, ni quiero. No lo consentiría. De ninguna de las maneras. Mi pareja, bueno, hay días que tiene que estar hasta el alma, aunque no me lo dice. Pero yo lo sé. Son situaciones que si la administración se encargara de que tuviéramos una vida digna. Yo no pido unas vacaciones, no las pido, fíjate, ni pienso en un viaje, ahí no entro, pero en una vida digna, por lo menos lo más digna posible. Si estuviéramos en un país tercermundista, pues seguramente me conformaría, porque sería la misma situación para todos. Pero es que resulta de que no estamos en un país tercermundista y nos tratan como tal. Y las personas que tenemos una enfermedad rara, no somos ciudadanos de segunda ni de tercera y seguimos encontrándonos en esa situación. Y eso hay que solucionarlo. Tú, yo, nuestro vecino, nuestro hermano, porque es que además todo el mundo tiene a alguien cercano. No te puedes conformar, no te puedes conformar, no podemos silenciar. Tenemos que alzar la voz, aunque a veces nos cueste. Pues si, no sé, la manera de ayudar es acercándose, por ejemplo, a la asociación. Ahora en feria, como sabéis, tenemos también para recaudar para investigación. Pero nosotros no vamos por la parte de la caridad. No nos gusta la caridad, queremos derechos. Si tú estás viendo una injusticia, no te des la vuelta. No mires para otro lado como no va contigo.
A lo mejor, si rellenas una hoja de reclamaciones junto a mí, ya no entra una, entran dos. Y a lo mejor, si en vez de dos somos tres, pues a lo mejor conseguimos algo. Lo que no puede ser es que venga alguien y con toda su buena fe, que no, y te dé la palmadita en la espalda. Hoy sí, haces muy bien, reivindica tus derechos. Perdón, no son mis derechos, son los de todos, porque tú mañana te puedes encontrar como estoy yo, o como están otros que están metidos en una cama sin poder levantarse, porque yo todavía me levanto, pero hay quien ya no. Entonces, vamos a hacer que sean efectivos esos derechos, vamos a exigir que se cumplan, y vamos a exigir que sea para todo el mundo, pero para todo el mundo igual, que no echen a nuestros niños a los 6 años de la sanidad pública como lo echan. A los 6 años, hasta los 6 años tienen logopeda, tienen psicólogo, tienen rehabilitación, pero a partir de los 6 años ya se come la enfermedad de esa familia porque ya la administración no se hace cargo de ella. Estamos hablando de 6 años. O sea, a los 6 años, si tu hijo no se cura, que se muera, pero no lo atiendo. Si se resfría, lo trae, pero ya está. Eso no podemos consentirlo, ni tengamos ni no tengamos hijos, porque tendremos nietos, tendremos sobrinos y tendremos familia. Eso tenemos que pelearlo entre todos. Si vemos que alguien está ocupando una plaza que no debe, oye, eso debemos de reivindicarlo todos, ¿no? Porque además nos afecta. Creo que es más educacional también. Entonces, por eso nosotros vamos a los colegios, damos charlas, en fin, que se conozca la visibilidad de lo que hemos dicho. Ana, muchísimas gracias. Pasar este ratito con nosotros y por dejar que te conozcamos un poquito mejor. A vosotros por darnos esta oportunidad. Ana enseña a quienes la escuchan a disfrutar de cada día, a vivir la vida y a no mirar hacia otro lado cuando quien esté enfrente sea alguien que necesita ayuda. Aunque ella dice que no siempre tiene ganas de sonreír, sabemos que si algo no va a faltarle nunca es su eterna sonrisa.